aún no hay nadie. Entonces ahora en 4 o 5 segundos. Claro, es que yo Sí, no lo sabía, no lo compartí, sino. si haces ahora refresh a la. Bueno, si entras ahora en la página Sí. de Dampat Rugby, ya nos ves. Estamos ya ahí, ya en vivo. ¿Lo ves? Ah, sí, Ah, ahora. mira, mira. Vale, eso si lo comparte en tu página, Si haces ahora refresh a la. mira, Bueno, si la entras gente ahora ya en lo. la página. Eso, perfecto. Vale. Vale, Pues hace perfecto. un comparte normal y nada. Vale, perfecto, perfecto. Y así la gente lo ve y puede hacer preguntas y tal. Mira, ya tenemos a Nathalie Bernat Valle, que ya puso el corazoncito. ¿Qué tal? ¿Conseguiste? Sí, perfecto. Fantástico. Hola, Laura. Hola. Gracias muchísimo, Laura. Laura Bimba, porque veo ahí está, te pusiste como Bimba. Sí, porque Y. todo el mundo me conoce como Bimba. Pues te puedo llamar Bimba, está bien. Sí, claro, obvio. Muy bien, perfecto. Pues Laura Bimba Delgado y muchísimas. Leona. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Laura. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida? Nada. Muchísimas gracias a ti por invitarme a compartir un poco y a charlar sobre nuestra pasión, sobre el rugby. Y nada, vamos a charlar un ratito y comentar un poco la actualidad también, que estamos Claro. deseando de estar por los campos. De volver al campo, ¿eh? Bueno, Sí. ahora acaba de decirme todo el mundo me conoce como Bimba, pero ¿desde dónde sale el apodo? Pues de mi primer torneo de rugby, en mi primer tercer tiempo, nada, era el cumpleaños de una de las jugadoras y nos pusimos, yo, claro, cuando conocí ese deporte, me enganché muchísimo y ya todo lo veía como rugby, rugby, rugby. Entra la enfermedad, ¿no? del rugby. Y estábamos en el tercer tiempo, era el cumpleaños de una de nuestras compañeras y había una piñata. Madre mía, nos empezamos a pelear por la piñata y yo cogí una de las sorpresas tal y contra el suelo me pegué con una de mis compañeras por una de las sorpresas y dijo, vaya bimbazo me has dado. Bueno, pues después de esa, ya cada vez que cogía un balón, claro, como lo único que sabía hacer por instinto era percutir, pues decían bimba, 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 y se me quedó. Ah, mira, de eso sale de como de De percutir, ahí. bimbazo. Ah, Sí. vale, mira, porque yo soy italiano y en italiano bimba significa como una Niña, niña. ¿no? Niña pequeñita, claro, sí. Es como niñita y tal. Sí, Pues me sí. pensaba algo así como de, ¿sabes? De delicado. No, es el No, no, contrario. es de, sí, de la onomatopeya bimbazo, Muy bien. Bim bam, bim bam. Mira, ya nos saludan, yo te pasaré un poquito todos los saludos, los comentarios, así interactuamos también con el público. ah, Y genial. Marcos Bojita, un padre, un amigo que está en el club de rugby San Cugat, te saluda y dice: Buenos días, Laura, muy fan de la selección femenina. Trabajazos los últimos años. Bueno, pues, ¿cómo que llegan Vale. estos comentarios? Adelantamos un Hola, poco. Yo muchas gracias. Muchísimas gracias. adelantamos un poco, entonces, si yo luego volveré al principio. Quiero preguntarte cómo Sí. empezaste a jugar a rugby y tal, pero ¿cómo que llegan comentarios de ese tipo? Pues bueno, te pregunto un poquito, buenos días, Laura, muy fan de la selección femenina. ¿Cómo fue en estos años eso también, la repercusión que tiene la selección femenina en el mundo del rugby? Estáis haciendo un gran, gran trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves desde el interno, lo que os...
bueno, lo que hay a los alrededores de vosotras. Bueno, pues la verdad que sí, mucho, mucho curro. Yo he tenido la suerte de estar en el anterior mundial y vivir un cambio generacional después de Irlanda, y la verdad que venimos trabajando mucho el equipo después del último mundial, y bueno, las niñas vienen con un talento increíble, pero sí que hay mucho, mucho curro detrás, tanto individual, cada una en su casa, que vos con nuestro preparador físico nos manda cada semana nuestro trabajo individualizado. Vamos, ahora mismo, aunque no tengamos rugby, por así decirlo, nosotros no hemos parado de entrenar en casa, todo adaptado, y luego cada concentración la exprimimos al máximo para hacer equipo, para dentro del campo poder dar lo más de nosotras, tanto individual como en equipo. Así que sí, claro. Sí, es un trabajo diario. Diario. Mira, nos saluda también Mario Copete, que es seleccionador del equipo de las Leonas de Rugby Playa, ¿no? Y... Sí, hola Mario. Sí, sí, que tuvieron el europeo también el año pasado. Claro, dime. Claro. No, ¿tú jugaste también rugby playa con la selección? No, no tuve la suerte. Vale. El Mario no tuve la suerte de tener esa experiencia, pero la verdad que sí que la seguía al máximo y fue genial, fue genial. Fue súper. ¿Es algo que te gustaría? ¿Eh? ¿Es algo Hombre, que te claro, gustaría? Yo todas las experiencias relacionadas con rugby, a todo me sumo. A todo me subo, y todos los que me conocen lo saben, que como me dicen aquí en mi tierra, soy una fatiga. Claro, porque todo digo que sí. Pues ponémosle un poco de presión a Mario. Mario, mira. Mario, que me apunto. Vale. Entonces, bien, volvemos desde el principio. ¿Cuándo empezaste a jugar a rugby? Yo leí que empezaste bastante de grandecita. ¿Cómo es? Bueno, bastante usual. He visto que hay varias chicas que llegaron a lograr la selección, mundiales, Juegos Olímpicos, que empezaron ya de casi adulta, ¿no? Y a ti te pasó más o menos lo mismo, ¿no? Así es, como te venía diciendo, después del último cambio generacional, sí que ahora hay más chicas que están en la selección con 17 años y han empezado desde muy, muy pequeña. Pero en la generación anterior, la mayoría sí que habíamos empezado de más adultas. Y yo comencé a jugar al rugby a los 21, si no me equivoco. Y la verdad que, bueno, empecé a los 21, pero es cierto que yo era 24 horas rugby desde que, bueno, lo sigo siendo, pero yo llegué a Madrid, a Sanse, y decía, mi rugby es todo lo que me ha podido enseñar mi entrenador de aquí, que tampoco el pobre había entrenado nunca a chicas, y mi rugby de YouTube. Yo 24 horas me veía partido, era súper fanática de Rico, de Patri, y cuando coincidí con ellas en la selección madrileña, porque la primera que estuve en la selección fue la madrileña, yo recuerdo perfectamente el día que conocí a Rico y decía, Dios, a esta chica la he visto yo millones de veces en YouTube. Y ahora es mi compañera siempre de habitación, es como, ¡buah! Pero, Bimba, eso desde el primer día, decir, ¿cómo te salió la idea de apuntarte a rugby? Antes hacía atletismo, ¿no? Sí. Lanzamiento de, ¿cómo se dice en español? Yo soy de martillo, de martillo. Ah, de martillo, vale. Mis padres eran atletas, mi padre sigue corriendo, y yo, claro, siempre he corrido desde pequeña, he hecho atletismo, y me especialicé en el lanzamiento de martillo. ¿Qué pasa? Que yo tengo un accidente de moto
tengo que, sí, tengo que dejar de entrenar durante unos meses y cuando estoy volviendo a entrenar y tal, necesitaba jugar algún deporte en equipo también. Y nada, estaba un día corriendo por la playa y un chico me lo ofreció y dije, voy a ir. Entre ese chico ya me lo había dicho y tal, y dije, voy a ir a probarla. Y fui a probarlo y me enamoré, vamos. Eso donde, en Cádiz, ¿no? En Cádiz. Sí, Bien, sí, sí. bien. ¿Y tu primer club, entonces? El equipo de Cádiz. De hecho, lo llevo por aquí. Ah, muy bien. Mira, saludamos a todos los de Cádiz Rugby, entonces. Sí. Y nada, éramos, si acaso, 10 chicas entrenando el mejor día, pero la verdad que menudo equipazo, porque no teníamos mucha idea de rugby, pero teníamos una ilusión y venían algunas sí, veteranas del puerto, de Sevilla, de las cocodrilas, y nos enseñaban todo lo que ellas podían, y la verdad que a mí eso hizo. Me enganchó. El primer día, ¿te lo acuerdas? Cuando Sí, fuiste al sí. campo y tal, y el primer entreno, bueno, ¿qué sensación Me acuerdo tuviste? perfectamente que además ese día nos enseñaban a placar de rodilla, y yo me acuerdo que mi compañera Maika, es que me acuerdo perfectamente que me enseñó a placar de rodillas y yo flipé y dije, es que yo quiero este deporte. Sí. Qué bueno. ¿Te gustó el primer contacto, Sí, sí. el primer Me placaje te gustó, enganchó, ¿no? vamos. Vale. Nunca tuviste miedo del contacto, porque a veces los adultos, llega adulto y no es como La los verdad es niños, que tú puedes no. trabajar un poquito eso del Ya. miedo del contacto, no, pero ya, bueno. La verdad es que no tuve miedo. Obviamente siempre está la alarma de precaución, ¿no? Pero no, al revés, me enganchaba porque yo decía, ese deporte es mío porque es muy bruto y yo siempre he sido muy brusca, entonces me sentía cómoda. Encuentraste tu sitio, ¿no? Así es. Fantástico, fantástico. Y bueno, y luego tu trayectoria, entonces, me decías que erais 10 chicas los días que había más. Entonces era Sí. complicado también jugar partidos y todo eso. Claro, no estábamos ni federadas, jugábamos una liga, la Liga Rama o algo así, torneo suelto, ¿sabes? Y bueno, y yo ya era una mercenaria de que a cualquier equipo que le faltaba a alguien, ahí iba yo al torneo. Es que te gustaba jugar, ¿no? Es que te Sí, gustaba sí, sí, sí. jugar Siempre me apuntaba en la bolsa de jugadoras. Porque yo quería jugar y aprender, y jugar y aprender, y sabía que cuanto más jugara, más iba a aprender y más me enganchaba. Mira. Y entonces, luego, desde ahí, el Cádiz formó un equipo y empezó a jugar partidos, te Sí, ahora, federó y todo. ahora juega en la Liga de Seven, porque aquí en Andalucía, en el sur, hay muchos equipos de Seven y es la liga que es más potente. Y después está la liga de 15 y una liga también que está, una liga promocional de 15 que hacen torneos también. Bueno, partidos, van Oh, disputando partidos. y Seven Seven, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sí, pero Italia. el Seven, Ah, vale. vamos. No, La pero Liga de digo. Seven además tiene como dos divisiones, la A y la B. Ah, mira. Y sí. Y le da muchísimo al Seven aquí en el sur. Pero digo, Seven normal a campo entero, porque, por ejemplo, Sí, en sí. Italia. Porque, por No, ejemplo, no. yo soy italiano, ¿no? Y las chicas italianas en Italia, cuando no llegan a ser un equipo, hacen un seven que lo dicen que es como propedéutico al 15, yo no estoy muy de acuerdo, pero es un seven a campo, a medio campo. No, no, Y no. Aquí es entonces a hay un campo entero. montón de equipos que juegan a ese seven especial en Italia y luego hay muchos menos que juegan a 15. Aquí a campo entero, bueno, bien. Bien. ¿Y No, tú? aquí a campo entero, sí.
¿Y tú jugaste un poco a Seven? Bueno, tú eres más Sí, delantera, de sí. hecho, pero jugaste a Yo soy Seven pilier más. derecho, pero a mí me flipa el 7 y me encanta correr. Doy todo de mí. Vale. Y sí, el año pasado además disputé con la selección andaluza el campeonato de España y fue una experiencia muy buena. Vale. Sí, Pero a sí, la sí. selección de Seven no llegaste, No, 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 no. eso ya es demasiado. No, no. Esto ya para las rapiditas. Yo Vale, perfecto. doy todo de mí, pero yo me quedo siendo pilier En 3, el que... mismo, en el mismo. Sí. Bien, mira, Borjita Marcos, el mismo que antes nos saludó, dice, ¿qué tal la experiencia en equipos extranjeros? Creo que has jugado en varios clubes extranjeros. ¿Mucha diferencia con España? Bueno, de hecho, estás jugando en Newcastle, Sí. pero también pasaste por Francia, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiere contarnos un poquito de estas dos experiencias? Bueno, ¿para Sí, dónde quieres empezar, eh? afortunadamente mi primera experiencia en el extranjero fue en Francia, en Tarbes, y la verdad que ese salto ya fue muy, muy grato, muy bueno. Allí trabajan muchísimo las fases estáticas. Yo fui antes del Mundial y también lo que me incentivó a irme fue eso. Yo necesitaba formarme al máximo como pilier derecho y allí le dan muchísima importancia. Tienen muchos entrenos específicos solo de Melé y el Latouche. Se llevan mucho tiempo, ¿sabes? Entrenándolas. Entonces, esa es la gran diferencia. Además de, bueno, el contacto allí también en Francia también me impresionó. Era al menos cuando yo fui, que ya hace varios años, hace como 4 años, y la verdad que, bueno, es diferente, ¿eh? Porque nosotras en España, que somos más pequeñitas, lo mismo buscamos más un rugby dinámico. Y ellas son más de contacto y juegan más al avance. Nosotras en el contacto tal vez buscamos la velocidad del juego, ¿sabes? Mantener el balón vivo. La verdad que yo con lo que me quedo es con eso, con lo diferente que puede ser el rugby en un país y en otro. Después mi segunda experiencia fue en Estados Unidos, jugué en Filadelfia Ah, mira. y... Sí, y allí es que la gente es enorme. O sea, a mí lo que más me impresionó fue el estado físico y las chicas que eran muy grandes, más que en Francia. Y bueno, allí yo aprendí, pues eso, a bajar mi centro de gravedad porque sabía que era más pequeñita y aún más bajita era más fuerte. Me hacía más fuerte y también tenía muy, muy, muy buen físico. Y después aquí en Inglaterra, la verdad que la Premiership, que es considerada la mejor, una de las mejores ligas de Europa junto Sin con duda. el top 14 de Francia, bueno, es que en Inglaterra, a diferencia actual de España, muchas horas de skill, de habilidades. Nosotros allí tenemos entrenos específicos que solo entrenamos habilidades. Con el pase, pues estamos 1 hora y media solo haciendo pases. El día que trabajamos fase estática de levantamiento, estamos solo con el levantamiento y trabajando detalles. Hay mucha atención a los detalles, ¿no? Sí. Vale. Bueno, luego volvemos, porque vamos por orden. No, no, porque es muy interesante. Tú pasaste las tres experiencias así, y si es. Encima yo leí que también te propusieron de irte a Japón, ¿no? Sí. ¿Y por qué no fuiste al final? Pues sobre todo porque para mí
Mi vida y mi dependencia es la selección. Yo quiero estar con la selección Ah, claro. y, sí, y además ahora con el sueño que tenemos de Nueva Zelanda, yo quiero apostar por ello y quiero dar lo más de mí al grupo por cumplirlo. Entonces, el irme allí suponía también faltar a los posibles compromisos que pudiese tener con la selección. No, es increíble, vives el rugby de manera muy, muy absorbente, ¿no? Y con muchas experiencias te proponen de irte al extranjero, ni te lo piensas dos veces. Claro, es que yo eso desde el primer momento, todos los trenes que afortunadamente también, es cierto que sí, que me lo he currado, pero he sido también muy afortunada de que me han propuesto muchas cosas y nunca he dicho que no. Siempre, en cuanto me lo han propuesto, he dicho, voy, sí. Pues ser valiente en la vida como en el campo, ¿no? Decir, bueno, me tiro a la piscina. Es que no, no, ¿tú hablabas francés cuando fuiste la primera vez a ¿Yo? Francia? No, nada, Yo, cero. qué va, qué va. Yo, o sea, lo que viene en el instituto, ¿sabes? Pero dije, bueno, el idioma no es una limitación. Hay que, a veces nos asustamos de lo que no se conoce, pero hay que tirarse a la piscina, ¿no, Bimba? Hay que Claro. Además, eso, que yo llegué tarde a este deporte, ¿no? Entonces, como que necesitaba absorber más. Y además a mí me gusta mucho también las aportaciones a nivel personal. A mí el irme a un país y a otro me ha aportado mucho como persona. hacer No amigos, solo en amigas. rugby. Claro. Claro, no solo en rugby, ¿sabes? Otras culturas y tal. Entonces, la verdad que he sido muy afortunada de poder tener esas oportunidades y de disfrutarla. ¿Tú cuántos años me has dicho que tenía cuando empezaste a jugar? 20, 21, 22, sí. Increíble. Pues bueno, resumiendo, y luego vamos país por país, experiencia por experiencia, pero resumiendo. Laura, tú empezaste a los 22 años, a una edad que chicas ni se piensan que pueden hacer deporte. A los 22 Claro. años, bueno, claro, con un pasado de atleta, pero a 22 años, y lograste ir a un mundial, jugar a Francia, jugar a Inglaterra, lograste cosas que las chicas ahora que empiezan a jugar se lo sueñan, es un sueño que ven muy lejano. Y bueno, enhorabuena, de verdad Gracias, te gracias. felicito porque eres un ejemplo de valentía y de lo que tú hiciste. ¿Cuándo pensaste de meterte? Pues era 24 horas de YouTube a mirar rugby, Sí, entrenar sí. y estabas ahí totalmente dentro del objetivo. Yo recuerdo perfectamente mis primeras concentraciones y yo decía, es que yo doy, y lo hablaba con Rico, yo decía, yo voy a dar lo más de mí y tal, pero claro, tenían una visión de juego que yo no tenía. Que yo por mucho, yo siempre quería trabajar el físico y tal, pero claro, por mucho que tal, yo en mis primeras concentraciones no tenía esa visión de juego. El balón iba a una velocidad que yo no había visto antes, ¿sabes? Y decía, bueno, yo obviamente me quiero mantener en el grupo, pero soy consciente de mis limitaciones, pero yo quería sumar todo lo que pudiese dar de mí, lo iba a dar. Y bueno, afortunadamente, Y Bimba, todo esfuerzo tiene su recompensa. claro, ¿y cuándo fuiste a Francia? El equipo en el campeonato francés era ya una liga semiprofesional, era ya profesionales o era amateur? En Tarbes, yo estuve en Tarbes, Tarbes está ahora en Top 14, si no me equivoco, yo estaba en Federal 1. Ah, vale. Entonces aún no podía vivir solo de rugby, ¿no? Tenía que coincidir. Yo, claro, sobrevivía, pero bueno, Sobrevivir. igual que desafortunadamente ahora, ¿eh? O sea, nosotros sobrevivimos, sobre todo las chicas.
Claro. Desgraciadamente, si claro, si el club te cubre gastos, te da una ayuda económica y te sigues manteniendo en la selección, en las concentraciones con el grupo y tal, puede sobrevivir. Pero yo, además, cuando acabamos la temporada, los veranos los aprovecho para trabajar, también para tener mi reserva económica y porque también quiero seguir ejerciendo de mis estudios y de mi profesión, ¿sabes? No quiero, aunque me esté enganchada al rugby, no quiero que todo sea siempre rugby, 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 porque para algo también he estudiado y me he formado, ¿sabes? Claro. Y en Inglaterra apuestaron mucho por el rugby femenino. Se habló que la Premiership tenía que ser una liga semiprofesional o profesional, pero ahora me está diciendo que de toda manera sigue siendo una lucha para la sobrevivencia, ¿no? Para las chicas, Sí, para. sí, sí. Bueno, este año, así todavía no hemos comentado nada públicamente, pero por fin se dan los contratos profesionales en Inglaterra. Todos los equipos tienen que cumplir un mínimo de contratos profesionales, así que Bien. cruzando deditos, tendré mi primer contrato profesional este año. Así Fantástico, que. fantástico. Sí. Y eso del COVID no afectó estas decisiones, ¿eh? No, no Estas se decisiones no, tiraron porque para lo tienen atrás, muy dice. claro y en Inglaterra han apostado muchísimo porque el rugby femenino sea profesional. De hecho, han salido equipos este año, los últimos que han quedado en la liga, han salido por no cumplir algunos requisitos para poder tener jugadores con contratos profesionales o el hecho de que no tengan mínimos de presupuesto para que la liga, y te estoy hablando de equipos como Richmond, que tienen Claro. una cultura de rugby y una, ¿sabes? Y un bagaje, pero han salido porque no pueden cumplir los mínimos requisitos que está pidiendo la federación para que se profesionalice el rugby femenino. Claro. Entonces, en Francia, como tú me decías, bueno, aprendiste mucho a nivel de juego, pero ¿cómo era el equipo? ¿Cómo era un poquito el ambiente del equipo? ¿Cómo fue la temporada? Cuéntanos un poquito. Hacemos una pregunta por cada país, una por Francia, una por Estados Unidos, que también es súper interesante, y luego pues, me hablas de Inglaterra, ¿dónde estás? Pues la verdad que o sea, la experiencia de poder compartir campo con Tamara Taylor, que es la jugadora leyenda de 2020 y la jugadora con más caps de Inglaterra, ya con decirte eso ya me dirás, además, Claro. la humildad en persona, Pero ¿eh? ¿dónde lo compartiste? ¿A Francia? No, no, eso es en Charles, Ah, en en Inglaterra. Inglaterra. Ah, Me has preguntado por vale. Inglaterra, ¿no? Sí. No, no, te preguntaba al principio de Francia, tu Ah, en primera Francia. experiencia internacional cuando fuiste ahí en Federal Sí. 1 y luego vamos hasta Inglaterra. Pero Vale. ¿cómo fue ahí? ¿Cómo? En Francia, pues en Francia la verdad la recuerdo como el paso que di ma de mayor diferencia y obviamente fue duro también por el idioma y tal, pero las chicas me acogieron desde el primer momento súper bien, muy, muy, muy bien. Y allí eso, allí es que aprendí, sobre todo el paso fue en las fases estáticas que aprendí mucho. Trabaja mucho las fases estáticas, Sí, sí, ¿no? sí. El ambiente de los partidos, decir, por ejemplo, Federal 1, hay público, los Sí, campos sí. están. Vale. Hay ¿Había bastante público. diferencia con Además, España? sí, además allí, claro, nosotras teníamos los equipos de sub-18, teníamos dos equipos de chicas. Vale. Y Había dos allí hay equipos de ligas. 18 femeninos. Sí. Mira, increíble. Allí hay ligas sub-16, sub-18.
de chicas y hay bastantes equipos. Que aquí es el grande problema en España, ¿no? Porque Claro. es sub-18 más, sub-16 y sub-18 más que nada, ¿no? Porque Sí. hasta sub-14 pueden jugar tranquilamente con los chicos, pero luego empieza a ser un En la poco actualidad, complicado, ¿no? no sé cómo están las ligas, pero cuando yo estaba allí, eso, las chicas jugaban sus 16 y sus 18 y había un nivelazo. Claro, Sí. claro. Entonces llegaban ya con buenas calidades técnicas, ¿no? Los Claro. chicos. Claro. Bueno, Sí, ¿y sí, Estados sí. Unidos jugabas en un club o en un colegio? Porque ahí el rugby femenino, pero y también masculino, es muy de college, ¿no? Sí, se da más, bueno, los deportes en general en la universidad, pero yo jugaba en un club. Porque ahí también Pero están jugábamos también intentando de contra hacer. universidades. Vale. Y ahí también están intentando de hacer una liga profesional, ¿no? En Estados Unidos. De hecho, la hicieron al Sí. masculino, pero se habla mucho también del femenino, ¿no? Así es, pero es lo que ocurre allí, que los equipos. Hay una liga muy potente dentro de las interuniversidades, ¿sabes? Vale. ¿Y dónde vivías? ¿Dónde era el club en Estados Unidos? En Filadelfia. Ah, en Filadelfia. Y bueno, ¿qué tal la experiencia ahí? Cuéntame un poquito. Genial, genial. O sea, es la primera vez que cruzaba el charco, en mi vida. Y Claro. yo dije, me monté 13 horas en el avión y dije, madre mía, ¿dónde voy? Pero dije, si voy con rugby será bueno. ¿Y cómo llegaste en contacto con ese club? También quizás por otras chicas que nos escuchan y dicen, oye, a mí me gustaría una experiencia Claro. ahí. Pues en Filadelfia, a través de la Fundación Arturo Bravo Antón, que lo pueden seguir en Facebook, es una fundación que se dedica al intercambio de jugadoras. De hecho, este año yo ya formo, una vez que disfrutas de la beca deportiva de la fundación, formas parte de la fundación. La primera chica que fue allí fue Beatriz de Valladolid. Y después yo tuve la suerte de que el Bola es un antiguo jugador de la selección española que me lo comentó, me dice, ¿tú has visto esa beca? Tal. Y yo. La acepté, ¿no? O sea, la eché. Dije, bueno, voy a probar suerte. Y claro, después me aceptaron, me dijeron, manda tu currículum, tal cual. Lo mandé y bueno, porque me escogieron, ¿sabes? Y ya fue cuando flipé. Y Increíble. eso, y entonces ahora, el año pasado, traímos a una chica del Club de Filadelfia a las cocodrilas. Ah, claro. Sí. Que ganaron el campeonato, ¿no? Este año, bueno. Sí. 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 Pero Y tú jugaste con las cocodrilas en esa no, ese temporada, ¿no? año Porque no. Yo jugué el estabas en anterior, Newcastle. el Claro. primer año que ascendieron las cocodrilas. Yo siempre dije que el día que ascendiera un equipo andaluz a la división de honor, quería formar parte de esa experiencia. Y entonces yo estaba en Estados Unidos y en noviembre vine y ya enlacé con las cocodrilas en la división de honor. Claro. Y entonces, al segundo año de División de Honor, ganaron el campeonato. Sí. Increíble. Sí, increíble. La verdad es que son unas currantas y llevaban 7 años, si no recuerdo mal, para subir a la división de honor, ¿eh? Y el primer año, pues, lo que faltaba era confianza. Sí, Claro, este claro. año disfrutaron, fueron ellas, trabajaron duro y mira, muy bien, la Y verdad. solo ellas. Bueno, me dijiste que trajeron una jugadora desde Estados Sí, Unidos, tuvieron algunos pero no mucho refuerzos. más, ¿no? Pero no mucho más. Trajeron a una 8 australiana, o no sé si es australiana o Claro. neozelandesa, pero bueno, juega con la selección australiana. Chano y Sacha, una centro también. Bueno, Y eran entonces también algunos un club. refuerzos, sí.
También Sí, un club sí. que quiere invertir Está, en el sí, femenino, sí, ¿no? sí. Está apostando por el femenino, así que nada, muy bien. Yo eso de los intercambios y los fichajes y tal, lo veo genial. Todo aporta. Mira, Mario Copetti nos hace, luego leeré también los demás, nos hace un comentario de una palabra que, pero quiero evidenciarla: perseverancia. Perseverancia. Al final es eso, ¿no, Bimba? Bueno, hay que primero no esperar que la cosa te caiga encima, pero hay que buscarse la vida, porque tú te buscaste cómo ir al extranjero, cómo jugar cada partido, contactos, irte a Estados Unidos, y si te buscas la vida, luego salen también las oportunidades. Y luego no es el sueño de un día, es tú, bueno, La acaba de comentarlo, perseverancia. es, pam, 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 cada día, cada día. Perseverancia, constancia, sí. Es el curro del día a día y hay días que somos humanos, no somos máquinas. Y dices tú, toca entrenar y es que o no puedo con mi vida o el simple hecho de que ese día no está motivado. Porque es. Somos personas, pero después te tira y vas, haces el entrenamiento y dices, menos mal que lo hice y te vas con una sonrisa a casa. Y el nivel del rugby desde Estados Unidos, ¿qué tal? Bueno, tú venías desde España, Francia, Estados Unidos. ¿Qué te quedó así como Pues grabado? yo yo iba a Francia pensando en que allí el rugby era mucho más lento, era más de contacto y me sorprendió muchísimo, porque es lo que te venía diciendo, las chicas eran muy grandes físicamente ¿Pero dónde? y ¿A Francia? No, en Estados Filadelfia, Unidos, ¿no? Estados Unidos. En Ah, mira. Filadelfia, Sí, 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 sí. las chicas eran muy grandes y muy rápidas. Claro. De Porque... hecho, yo di un cambio físico. En Estados Unidos, ¿eh? Mira. También Sí, porque sí, en los sí. college, en los colegios juegan mucho a Seven, ¿no? Entonces, muchas chicas, quizás eso también lo afecta en el... Vale. Sí, Bien, sí. ¿Y te tocó jugar luego con la selección contra las chicas con las cuales habías jugado en Estados Unidos, en Francia, bueno, ahora en Inglaterra, Hombre, seguro, ¿no? claro. En Francia jugué, sí. Claro, Vale. y bueno, y de hecho, este año yo jugaba con como siete jugadoras de la selección escocesa, compañeras mías, mi talona en Chas es la talona de la De selección Newcastle. escocesa. Claro, pues cuando se Y enfrenta después con nos las selecciones, enfrentábamos. claro, ¿qué tal le da onda cuando se enfrenta con las selecciones? O se envía Pues mira, mensajes dentro del campo, si es rival tuya, o sea, yo Claro. voy con el equipo, o sea, y más con la selección. Claro. Pero bueno, los días antes, o se envías un mensaje, hace unas bromas, o no, ya estás enfocada 100% al partido y ya hablaremos al tercer tiempo. Claro, depende, sí. Depende. Vale. Depende. Mucho. Yo soy una persona sociable y no lo llevo mal, pero algunas sí se pica y eso, yo. Sí, Vale. claro. Imagínate, ¿no? Cuando estaba en Newcastle con siete escocesas y tocaba contacto, y yo sola de española. Decía, van a venir todas a por mí, pero más fuerte me hacía y punto. Bien, bien, bien. Vale, voy leyendo un poquito de preguntas, que hay muchas. Entonces, ¿qué tal la experiencia en equipo extranjero? Bueno, esa ya la hemos leído. Buenos días. Yo he visto llorar de emoción y nervios a algunas de mis chicas del rugby WADA, que empezaban ese año a conocer a las Leonas, este invierno en Almería. Espero que lleguen muy lejos. Mira. Ay, se me han puesto los vellos de punta. Sois una referente por muchas chicas, Ya. ¿no, Bimba? ¿Cómo lo vives eso? Que hay chicas que lloran de emoción solo en veros. Ya, la verdad es que sí. La verdad que yo creo, o sea, en el día a día y de normal no somos conscientes.
No somos conscientes, pero cuando recibes alguna notificación, pues como esta, ¿no? O que te dicen, mira lo que hice para el cole y te mandan un trabajo, un niño, hace poco un niño de primaria que te pone de ejemplo, ¿no? Como mujer deportista para un trabajo del cole. No sé, a mí me parece súper gratificante, ¿no? Y te da una alegría que no se puede expresar, ¿no? No sé cómo decírtelo, la verdad, pero a la vez a mí eso me impulsa muchísimo y nos da a todas nos da mucha motivación para esto, para seguir currando, ¿sabes? Claro, Así claro. que yo agradezco siempre muchísimo, muchísimo ese apoyo y me gusta ser una persona cercana y que ellas vean sobre todo que si quieren y que si trabajan, van a estar donde quieran. Claro. Que simplemente es cuestión de querer y trabajarlo. Y No, trabajarlo, y a no. mí me gusta por eso que lo vean como algo natural, ¿sabes? Hay que ponerle trabajo y pasión. Tú eres Sí. el ejemplo vivo de lo que se puede lograr metiéndole pasión. Sí, Bueno, bueno, lo una más de todas repetimos. mis compañeras, ¿eh? Una más de todas mis compañeras, porque Sí, eso pero yo yo tengo soy una mucha. historia más. Sí, pero yo tengo mucha admiración para vosotras, chicas. Yo también entrené chicas muchos años. Antes de venir aquí a España, a Lituania, entrenabas chicas. Así. Sí, entrené también la selección de Seven lituana, entrené por años a chicas. Y lo sé cuánto complicado es por una chica jugar a rugby y seguir su pasión. Pero aún más, a mí me llama mucho la atención estas chicas como tú que empezaron tarde y en muy pocos años poniéndose a full en su pasión con constancia, pero también con mucha pasión. Lograste jugar un mundial, jugar en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Es increíble. Sí, y entonces, las chicas que tienen ahora la suerte de empezar pequeñita a jugar a rugby unas cuantas, Sí. pues tienen que saber que tienen que meterle mucha pasión y mucho trabajo porque es totalmente posible, pero es posible si le mete el trabajo. Si lo Claro, hace. yo eso siempre se los digo y le digo, es que yo si hubiese conocido el rugby con vuestra edad, si hubiese tenido las oportunidades que tenéis y siempre, y nosotras ahora, es como, o sea, yo hago ahora muchísimas cosas. A mí el rugby me ha dado mucho, en poco tiempo me ha dado mucho y a mí me gusta aportar también, ¿no? Es como que te sientes en deuda con el rugby. Y bueno, ahora tenemos un proyecto con Spartan Rugby que es tratar de hacer, vamos a hacer campus de tecnificaciones para chicas. Y son oportunidades que bueno, que están creciendo, que están naciendo ahora, ¿sabes? Y yo si la hubiese tenido más cerca de mí, ¿sabes? Es que lo tienen que valorar también y aprovecharlo. Bien, entonces, el mismo Borja nos dice, una pena que con el sacrificio que supone estar a nivel no podáis vivir del rugby, queda mucho trabajo. Así En fin, es, así es. así es. Otro de los proyectos, porque si no luchamos nosotros y si no difundimos nosotros nuestro deporte, otro de los proyectos que ahora por fin ya está arreglado, hemos hecho, nos hemos unido un grupo de jugadores, bueno, internacionales, no internacionales, de todo, y hemos construido APOME, que es una asociación de jugadores. Queremos trabajar por ello, por la profesionalización del rugby, por eso, porque hay mucho, ahora cada vez más se dan los fichajes
O sea, los chicos sí que vienen años dándose los fichajes de chicos, pero las chicas están en auge ahora y para que todo esté mucho más arreglado, para que con el fin de que el rugby mejore y tenga el nivel que tiene que tener, ¿sabes? En todos los sentidos. Claro, claro. Bien, el mismo Borjita pregunta si has tenido posibilidad de seguir al rugby San Cugat femenino. Si es así, ¿qué opinas de su crecimiento estos últimos años? Bueno, no estás en Cataluña, quizás no, que no lo ha... Sí, pero sí que he visto muchas publicaciones y muchas jugadoras, así que sí que han crecido. O sea, no tengo conocimiento concreto del equipo, te mentiría si lo digo, pero es cierto que he visto publicaciones y sé que hay muchas chicas con talento. Bueno, sí, aquí... Así que, bueno, que tengo que decir que yo siempre lo agradezco y doy la enhorabuena a todos los que estén trabajando porque crezcan sus propios equipos, porque así el rugby femenino crece. En España, sí. Así que gracias y sí. Y está creciendo, ¿no? Está creciendo, sí, sí, ¿no? Sí. Muchísimo, muchísimo. Yo lo vi, muchísimo. Yo llegué aquí a Cataluña hace 5 años y vi un crecimiento brutal. Ahora casi todos los equipos, casi todos los clubes tienen un equipo femenino. Por ejemplo, en la misma Italia, yo soy italiano, no es así. Hay un montón de clubes que no tienen equipo femenino. Y aquí, bueno, ya veo que casi todos los clubes apuestan por tener un equipo femenino. Súper bueno. Vale. La verdad es que sí. Es una fortuna que esté en auge y que se vaya viendo el crecimiento del rugby femenino en España. Seguiremos apostando y trabajando por ello. Bien. Un último comentario que, bueno, te agradecen, Benidorm 7. Laura, gracias por las jugadoras inglesas de tu club que participaron con el Viator Costa Blanca en las series nacionales de promoción rugby 7 femenino en Valladolid, febrero 2020. Creo que se lo pasaron bien. Saludos, Ignacio Dávila. Bien. Mira cuánta gente que te envía saludos, agradecimiento y tal. Así es, una chica que Ignacio se puso en contacto conmigo y a mí. Es lo que te digo, yo he tenido mucha suerte y han pasado muchas oportunidades y a mí me gusta que todo el mundo tenga estas oportunidades y viva esas experiencias. Ignacio contactó conmigo porque le pasaría mi contacto de eso, de que soy una friki y me gusta, además, no solo personalmente tener vivencias, sino que la gente y mis compañeras puedan tener experiencias, ¿sabes? Y contactó conmigo y dos chicas de mi club fueron y se lo pasaron genial, se lo pasaron zeta, vamos. Muy bien, sí, sí, fantástico. Sí. Estoy segura que repetirían el año que viene. Hostia, se ve una energía en ti, Bimba, una energía, una pasión por el rugby increíble, ¿eh? Mira, ya vamos terminando porque sé que luego tiene CrossFit, pues no te puedo tener demasiado tiempo. Sí, sí, sí. Pero tengo que entrenar. Me quedan, bueno, dos cosas, tres muy, muy rápidas. La primera es cómo fue la temporada con el Newcastle ese año. ¿Cómo terminaste? ¿Cómo era? ¿Cómo fue jugar ahí en la Premiership? Como te he dicho antes, el paso a la Premiership fue lo más, porque es como jugar todos los fines de semana partidos internacionales con España. Bueno... Claro. Sí, sí, pero y las fases estáticas de las melee tienen un nivel muy, muy, muy bueno. A mí me flipa, la verdad. Y eso, pues solo jugamos media vuelta, bueno, y algún partido de más. Y nada, Charles se mantiene en la liga, quedó a media tabla, así que no es de los equipos más, tengo que decir que es de los equipos más humildes de la Premier. Se favorece de ser el equipo más al norte, entonces las escocesas bajan
¿sabes? Las escocesas que sobre todo internacionales bajan porque es el equipo de Inglaterra que está más cerca de ellas. Y bueno, no está al nivel de Saracens y o Harlequins en cuanto a presupuesto y profesionalización, ¿sabes? Entonces, es un equipo que se mantiene en la media tabla y bueno, sigue apostando también. También porque ahí en Newcastle, quizás más que Rugby Union, la gente está aficionada al Rugby League, ¿no? Creo la gente de Newcastle, del norte ahí, bueno, a nivel masculino, mira Sí, mucho Rugby League, ¿no? en el masculino. Sí. Femenino, Casi no hay, bueno, ¿no? no. Vale. Vale. Y vale, No, bueno. porque si no lo hubiese probado, seguro. Sí, me lo imaginaba. Bueno, seguro. Quería decírtelo, pero seguro, seguro. Vale. Y bueno, no puedo también dejarte sin preguntarte de la selección. ¿Cuáles son los objetivos por el futuro próximo? Y bueno, ¿cómo lo estáis preparando? Bueno, Y. pues es la pregunta más fácil. Nueva Zelanda 2021. Ese es nuestro objetivo súper claro y vamos a por ello a full, pero es cierto que tenemos que ir paso a paso. Primero tenemos que jugar el europeo contra Holanda y contra Rusia y luego jugar la clasificación. Claro, ¿y cuántos equipos, cómo funciona? ¿Cuántos equipos se En la califican clasificación somos cuatro europeas, equipos ¿no? europeos. Sí, tenemos que jugar contra Irlanda, Italia y Escocia. ¿Vale? Y bueno, la primera irá directamente clasificada al Mundial y la segunda irá a una repesca. ¿Y verdad que Italia, Irlanda, Escocia, España, estáis todos ahí, ¿no? Son todos, bueno, con Francia e Inglaterra es mucho más complicado, Claro. pero también se puede, pero estos cuatro equipos estáis muy parecidos como nivel, Sí, ¿no? en el ranking estamos muy, muy pegaditas, sí. Sí. Así Pues que a tope, vamos. suerte, Bimba. Un poco menos suerte Muchísimas contra gracias. Italia, pero no, es una Lo broma. siento, pero. Es broma, Oye, es que broma. una de mis mejores amigas es pilona de Italia. De Italia. Vale. ¿Quién es? Richie. Vale. Richie jugó en el Crata Coruña y jugué con ella. Encima España e Italia tienen bastante rivalidad de rugby, ¿no? Sí. Porque lo sé, lo sé. Vale. También porque hay un sueño quizás lejano de volver a jugar en Seis Naciones, ¿no? Claro, obvio. Claro, Eso que quizás siempre está ahí. podría ser Siete Naciones, qué sé. Ojalá cumpla ese sueño. Para mí ya sería lo más. Poder jugar un 6 o 7 naciones. Vale, perfecto. Y bueno, lo último, yo siempre hago la misma pregunta para terminar estas charlas, es tu momento de rugby que te quedó más grabado en la cabeza, en el corazón. Bueno, es Tengo complicado, ¿no? Pero muchísimos, no, tengo uno, uno. muchísimos, pero sin duda, el día que nos clasificamos al Mundial de Irlanda. Sí. ¿Cómo A pasó? ver. Cuéntame un poco más. Jugábamos ida y vuelta contra Escocia. Fuimos allí y ganamos allí 5-10, si no recuerdo mal. Y partido con un frío brutal. Bueno. También fue para mí una de las peores experiencias internacionales porque me fisuré una costilla, me levantaron en una melee, uf, pero después a la vuelta aquí en casa con el estadio, con el central a tope, conseguimos la clasificación y uf. Ahora mismo, dentro del terreno de juego, para mí ha sido lo más emocionante que he vivido.
Pero es que tengo, sinceramente y afortunadamente, tengo Un millones montón, de experiencias y claro. si me tengo que quedar con algo son con la experiencia y sobre todo con la Con eso. gente, con las amigas. Y sí, yo soy mucho de personas y el rugby me ha dado grandes personas. Y de este partido con Escocia, a tus amigas que juegan con ti en equipo, ¿le acuerda eso un poquito de broma de vez en Sí. cuando? No, 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 no hay bromas, no hay bromas ahí. Sí. Esa no la tienen guardada, las escocesas no la tienen guardada, pero siguen guardándola. Bimba, ha sido un gran, gran gusto. Te dejo ir a entrenar. No quiero ser El culpable. mío también. Y nada, suerte por todos tus objetivos de rugby, de Muchísimas vida gracias. y de todo. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable y un placer compartir rugby. Perfecto. Siempre. Muchísimas gracias. Mira, también nos Mucho agradecen gusto. aquí. Un gustazo escuchar a personas que vivan con tanta pasión el rugby. Gracias, Bimba. Y así Muchas gracias, terminamos. Borjita. Muchas, muchas gracias. Chao, Laura. Chao. Encantada, chao.